Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Marisa? Hola, Beto, ¿cómo te va? ¿Cómo va, señora? Muy, pero muy bien. Bienvenidos a nuestro norte entrerriano y la gente. ¿Cómo refrescó esta tarde? ¡Qué cambio de tiempo! ¡Qué frío! Bueno, estamos en invierno. Sí. ¿Qué va a ser? Bueno. Pero ayer teníamos una temperatura tan agradable, ¿no? Pero ahora vamos a tener música muy agradable. Ahora vamos a entrar en calor. De alta calidad. Claro. Mingocho Vera y su conjunto nos dejan de Miguel Figueroa, de chamamé y de cosecha. Eso. Y lo aplaudimos. Castigado con sequía, de pobrezas y muchas veces inundados. El arroz y el algodón es la esperanza del obrero, aunque gane muy poquito, pero alcanza pa'l puchero. Nosotros los chamameceros siempre los visitamos, cuando llega esa fecha se divierte el paisanaje. De chamamé y cosecha. ¡Bueno! Chamamé y de cosecha. Un de tema Miguel que... Figueroa, como para bailar. Eso. Como para calentar el cuerpo. Claro. ¿Cómo andan, chicos? Buenas noches, bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, medio afónico, difónico el tiempo también. Bueno, muy bien. Pero está lindo para calentar el cuerpo, ¿eh? Bienvenido. Qué voz de locutor que tiene. Sí. Una voz aguardentosa, dijo. Bueno, bueno. Le sale muy bien. Muy contento de compartir esta noche junto a Mingocho, Germán, Jaime, Quito. Claro. Claro. Están con ustedes. Todos los integrantes del conjunto, bienvenidos. Y llegan los saludos de parte del conjunto, dice, para saludar al Pedro, a Pedro, el sacerdote de la Iglesia Nuestra Señora del Rosario, en Villa del Rosario, llegó a las 4 décadas. Felicidades al padre Pedro. Pedro Todone. Así es, para él. También, ¿sabes para quién? Para Juan Carlos Pozzi, perteneciente al Ministerio de Música de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, de parte de los integrantes. También dice Amelia Rosa Gromenida, de Panoso Cénere, hoy cumple 100 años de vida. Qué bárbaro, un siglo. Felicidades. Le vamos a dedicar este tema de Ramón Estigarribia y de Burgar y Velázquez, Escobillando. Patio y el rancherío, y la fiesta está que arde. Perdóneme, don Romualdo, yo he de faltar a mi trabajo, pero ni nunca en el baile. Y doña Eusebia Centú, que me baile de un costado, que yo con el pihuelo iré rastrillando el suelo al bailar escobillado.
Ramón Esquivarribia Escobillando, Mingocho Viera y su conjunto, y llegan felicitaciones. Sí, saludos, ¿no?, para Mingocho y el conjunto, dice, de parte del grupo Apeguá y del rancho El Mangangá de Cuquitizoc. Muy ahí bien. Está, de Mocorita Cordero. Tenemos que ir a festejar mi cumpleaños, ¿no, Germán? Algo así. Sí. Ah, ¿cuándo el otro? El 24 de agosto. Ah, sí. Estamos ahí en la finca El Mangangá. El Mangangá. Muy bien. Así se llama. Y están también en la fiesta de la mandarina en Villa Rosario. También, también. Mirá los compromisos. ¿Sabés por qué van acá? Porque salen todos picados de ahí. Me imagino, vaya el saludo para ellos, hermanos correntinos, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar ahora, ahora sí, de Burgar y Velázquez. Velázquez. Así es. El alma del domador. Esa noche oscura que no se ve ni la mano, según cuentan los paisanos, suele escucharse un chasquido y después un alarido se pierde en el cañadón. Dice que fue un domador quien la estancia apareció. En el pago se quedó hasta que la mala suerte hizo que la negra muerte lo llevara para otros lados. Aquel que había jineteado a tantos potros salvajes, demostrando su coraje y habilidad jinetear, pero aquel desgraciado día no pudieron atajar, y aquel oscuro tapado estrellar el alambrado, hombre y bestia abrazado ya jamás se levantaron, y como recuerdo en la estancia para siempre se han quedado. Domador, Mingocho Viera y su conjunto. Este tema pertenece a Burgard y Velázquez, Norte Entrerriano, y la gente a través de Canal 4 AM 940 FM 107.7 de 5, el canal del litoral. Yo estaba bailando con una dama ahí. Sí, me di cuenta, muy me han entretenido. Una dama y bailé. ¿Qué va? Muy... Se armó el baile, ¿eh? Muy bien. Vamos a seguir disfrutando. Un saludo a la gente de T5 Satelital de Corrientes, ¿no? A Francisco Gane y sus colaboradores. Francisco Gane. Bueno, espero que esta lluvia no tengan problema. Desde Buenos Aires están teniendo muchos problemas con las señales televisivas, ¿eh? Así es. Muy bien. Vamos a escuchar un vals ahora. Ahí ¿te parece bien? Vos. Bueno, vamos. Desde el alma, Mingocho Viera y su eso. Thank you.
Bueno, desde el alma. ¿Quién no ha bailado alguna vez este tema? Claro, ¿no? Este vals. Para saludar a Monchi Panoso de Curuzú, Cuatía Corrientes, otro acordeonista y guitarrero. Saludos de Miriam Varela y Jaime Urbani, integrante del conjunto. Muy bien. Hoy estoy hablando con María Ofelia. Hoy cumplió años. Así es, cumplió. Y mandó saludos a Chajarí, a todos los músicos acá de la zona. Y dijo que va a venir al programa. ¡Ay, qué lindo! Va a ser muy bienvenida. Así es. María Ofelia. Hoy es el cumpleaños, así que dijo, voy a andar por Chajarí, voy a ir al programa de ustedes. Dijo. Muy bien. Y bueno. Mañana es el cumpleaños, ¿sabes de quién? De Carlos Gote. Nos está escuchando en Bobril. Le mandamos un así saludo. Así que un saludo para él, ¿eh? Va a estar también en septiembre, si Dios quiere, el primer miércoles de septiembre en nuestro norte entrerriano y la gente. Y mañana el cumpleaños de mi nieta mayor. Ah, mira vos, sí. ¿De Julia? Así es. Bueno, felicidades a Julia Ponzoni entonces. Bueno, vamos a hacer una pausita. ¿La primera? Enseguida retornamos, la primera de la noche. ¿Cómo no? Y continuamos con Mingocho Vera y su conjunto. Acá en esta zona necesitamos tractores frutero, angosto, y uno de los primeros que se largó a hacer con doble tracción, tracción y media, fue New Holland, y es lo que se necesita acá en la zona. Que sea ágil, doble tracción y angostito y económico, es lo que más nos sirve. Nosotros hace de que tenemos New Holland, que trabajamos con la agencia de Detma de acá de Chajarí, Entre Ríos. Es una agencia que vos la llamás que te pasó algo con el tractor, a los 30 minutos tenés a alguien respondiéndote o viene la camioneta a hacerte el servicio, soluciona el problema. Viviendas prefabricadas, La Familia. Tenga su vivienda propia en tan solo 15 días, revestida exteriormente con placa de cemento y parte interior con Durlock o machimbre a elección. Viviendas prefabricadas La Familia, Moreno 2033 o teléfono 03456-420-186. Divox te acerca el mejor entretenimiento en alta definición, con contenidos pensados para toda la familia. Sí. Si sentís la adrenalina tras pasar la pantalla, si tu corazón se acelera con cada jugada, si te reís con esos personajes que ya sentís parte de su familia y te emocionás con ese momento. Si querés aprender, mantenerte informado o simplemente distraerte. ¡América! Porque sos de los que siempre buscan más, en Divox sumamos nuevos canales con la mejor calidad de imagen y sonido. Y prepárate, porque todavía queda mucho más. Elegís Divox, elegís ver más. Atención Chajarí, ¿querés internet con mayor velocidad? Ahora podés. Toxis 3.0, podés pedir los megas que quieras, con Wi-Fi incluido y telefonía gratis a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Plata, Bahía Blanca, Rosario, Córdoba, San Salvador de Jujuy, Salta, Posadas, Paraná, Neuquén. Consulta en Multichajarí, teléfono 420.002, interno 518 y 528. Muy bien. Lo que y continuamos en Norte Entrerriano y la Gente.
Gracias a César Girard, que nos está mirando en Bobril, dice, le encantó el vals, dice que la desde invitó a la señora y bailó. Dice. Bueno, a César y a todos los televidentes y oyentes de Bobril. ¿Quién más saludó? Hermoso lugar. También José Luis Siviero y Evita, un saludo y agradecimiento a ellos que se comunican con nosotros. Ah, Franco Estepelato felicita al conjunto. Genios, dice Franco Estepelato. Gracias. Integrante de Volver en Guitarra. Exacto. Muy bien. Y hay saludos, Germán, ¿no? Sí, Marisa y Beto, si me permiten, quiero... No? Saludar a don Nieve Acevedo, que me estuvo visitando hace, en estos días. Qué lujo, viste, con eco y todo. Con eco, pa, era una voz de cantante tengo acá, parece. A don Nieve Acevedo queremos, mejor dicho, dedicarle estos temas. ¿Cómo no? Acá anoté, porque si no uno se olvida. A José y Alicia Calgaro, a Héctor y Dora Busato, a don Emeterio Silva, que es de San Salvador, que estaba escuchando la M, dijo que se iba a aprender la M. Y si no, a través del Facebook también, ¿no es cierto? Por supuesto. Está el enlace de Facebook para ver Norte Entrerriano. Y un saludo especial a Sandra Soto, que es mi consuegra, o sea, la suegra de mi hijo. Tiene que soportarlo, pobrecito, mi muy hijo. Bien. Así que, bueno, está cumpliendo año hoy. Bueno. Así que doble mérito, porque está cumpliendo año y lo está aguantando a mi hijo. Así que a Gastón y a Luisina también. Así que saludos a ellos también. Muy bueno, bien. A mi hija Azul también, para que no se ponga celosa. Claro, pero, para toda la familia. Para toda la familia. Y a mi viejo también, que está escuchando la radio 88 Pirulo, todavía le hace el acordeón de rato, así que está ahí prendido. ¿Ha tocado acá tu papá? Exactamente. Sí. Bueno, a Miguel Galmarelo, que es ferviente seguidor de los chamamés, y al grupo Entre Extintos y Cuerdas, que es de Gustavo Percara, que están comiendo un asado. Ahora voy a ir para allá, porque no puede ser que coman ellos solos. Ellos solos, claro, hay que compartir, vale, todo se comparte. Así que bueno, para ellos entonces. Bueno, de seguimos. Iglesia y Villalba, Colorado Retá. Y se lo dedico a César Girard, de los Pagos de Bobril, que está mirando por T5 satelital. Mingocho Vera y su conjunto, nuestro norte entrerriano y la gente. De Iglesia Villalba, Mingocho Vera y su conjunto, que van a estar en la fiesta de la mandarina en Villa del Rosario. El próximo sábado del 26, claro, domingo 26. Domingo 26. Claro, del 24 al 26, es la segunda fiesta provincial de la mandarina en Villa del Rosario y estaremos con AM940 Radio Chajarí. ¿El 25? El próximo sábado, 11.
11. Ah, sí, ¿van a estar? En San Roque. ¿Y en el Mangangá cuándo? El 24. Ah, 24. Ahí me interesó, ya lo agendé a eso. Para todos los gustos, porque si usted tiene un baile, una fiesta, por ejemplo. El 2 de septiembre, fiesta patronal en San Ramón. Muy bien. Y así sucesivamente. Ah, esto me encanta, corro la mesa, vamos. Mire. Paso doble. Paso doble. Sangre ecuatoriana. Vamos. Lo escuchamos de Julio Canal. El baile de Julio Cañar, qué lindo, Sangre Ecuatoriana, paso doble para toda la comunidad de San Roque, que están en plena novena. Antes de ir al último tema de esta segunda parte, nos cuenta quién la ha vestido. Sí, esta noche. Con gusto, cómo no agradecer primeramente a Dantuán, gracias Karina Peñalosa por el braging. Su salón está en Antártida 1860, casi casi Estrada en Chajarí. Muchas gracias a la Joyita por estos aros que son de pasar preciosos, plateados, muy lindo. Agradecer también a la Joyita por este dije, Juli, con tu plano. Mirá lo que es, nácar y piedras en blanco, una cadena súper delicada. Y esta blusa que me encantó es de puras y castas en color negro, con detalles en el escote y lo ven perfectamente, ahí en todos los talles. Gracias, Silvina Dalsoto, a ella, la titular de puras y castas, por acompañarnos con la indumentaria. Miren lo que es este reloj de la Joyita, en negro, con dijes engarzados en la caja, anillos con piedras en blanco y negro, también de la Joyita, una pulsera súper delicada con piedras en negro, el brillo es muy notable. Gracias a Ana Colombo por acompañarnos también los miércoles. El pantalón también de puras y castas, y a mis pies los clásicos de calzados Rodia, los pies de la familia que envía obsequios para esta noche. Muy bien. ¿Les ha gustado? Gracias. Muy amables, muchas gracias. Bueno, les recordamos que las flores son como siempre de... Agradecer a Florería San Antonio Beto, son flores naturales, Florería San Antonio, diseños florales para
toda época del año, en todas las estaciones, en pleno invierno, gracias a Mauricio Gallego. Y abrimos el plano para agradecer a Wanda Decoraciones, Cielo Rasos Empapelados, Durlock Alfombras, nos acompaña con esta escenografía en el 2018, y agradecer los obsequios de Calzados Rodi, La Joyita, Puras y Castas. ¿Todos tienen números? Todos. ¿Sí? Todos. Para después vamos a abrir el sorteo. Vamos a cerrar esta segunda parte escuchando de Herminio Jiménez, Malvita, este conocido tema. Voy a hacer una dedicatoria. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, quisiera dedicar a mi primo que está en Curuzú, me dijo que te iba a escuchar por la AM 940. Y mi hermana que está en Buenos Aires, dijo que por internet te miro, así que un saludo para ella también. Para mis familiares de Villa Rosario y para los del Galpón, el Lago y los embaladores, compañeros de Mingocho, para todos ellos. Y a todos los cosechadores también. Y bueno, el otro día anduve por Pampa el Infierno, dice unos amigos por allá, me escribían hoy, me dice, mandá un saludo porque te vamos a mirar por T5. Claro. Así claro. Que un gran saludo Chaco. Para Pampa el Infierno, Chaco. Sí, sí. Chaco. Conozco de la ciudad. Ruta 16. Llegamos. Así que llegamos. Todo este tema para ellos entonces. ¿Cómo no? Los escuchamos. Grata y bella, maldita, eres única en mi vida, para que al verte perdida tenga tanto padecer, o acaso tu indiferencia conmigo ha sido tan cruel, quitándome el derecho de que no guarde en mi pecho amor para otra mujer. Malvita. Y Germán Rigoni que hace hablar a su bandoneón, pero qué increíble, ¿no? Muy bueno. Cómo baila, sí, está muy bailarín con el instrumento. Si quiere contratar a esta gente que nos está viendo, ¿viste? Claro. Nos están viendo en tantas ciudades y provincias. El teléfono es 03456-15455-793. Y si quiere comunicarse con WhatsApp, marque 3456-455-793. Es el teléfono de Mingocho Vera. Para contratar su conjunto. Y si no, nos llaman acá a la radio, a Marisa o a mí, y nosotros lo claro, hacemos de nexo con ustedes. Desde ya, por un 10%. Le vamos a cobrar el 30%. ¡Ah, 30%! Bueno, pausa, última pausa, y ya retornamos con Mingocho Vera y su conjunto aquí en Norte Entre Ríos y la Gente por Canal 4 Chajarí, AM 940 y también T5 Satelital en 600 canales. Acá en esta zona necesitamos tractores frutero, angosto, y uno de los primeros que se largó a hacer con doble tracción, tracción y media, fue New Holland, y es lo que se necesita acá en la zona. Que sea ágil, doble tracción y angostito y económico, es lo que más nos sirve.
Nosotros hace de que tenemos New Holland, que trabajamos con la agencia de Detma de acá de Chajarí, Entre Ríos. Es una agencia que vos la llamás, que te pasó algo en el tractor, a los 30 minutos tenés a alguien respondiéndote o viene la camioneta a hacerte el servicio, soluciona el problema. Viviendas prefabricadas, La Familia. Tenga su vivienda propia en tan solo 15 días, revestida exteriormente con placa de cemento y parte interior con Durlock o machimbre a elección. Viviendas prefabricadas, La Familia. Moreno 2033 o teléfono 03456-420-186. Divox te acerca el mejor entretenimiento en alta definición, con contenidos pensados para toda la familia. Sí. Si sentís la adrenalina tras pasar la pantalla, si tu corazón se acelera con cada jugada, si te reís con esos personajes que ya sentís parte de tu familia y te emocionás con ese momento. Si querés aprender, mantenerte informado o simplemente distraerte. ¡América! Porque sos de los que siempre buscan más, en Divox sumamos nuevos canales con la mejor calidad de imagen y sonido. Y prepárate, porque todavía queda mucho más. Elegís Divox, elegís ver más. Atención Chajarí, ¿querés internet con mayor velocidad? Ahora podés. Toxis 3.0, podés pedir los megas que quieras, con Wi-Fi incluido y telefonía gratis a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Plata, Bahía Blanca, Rosario, Córdoba, San Salvador de Jujuy, Salta, Posadas, Paraná, Neuquén. Consulta en Multichajarí, teléfono 420.002, interno 518 y 528. Y continuamos, última parte de Norte Entrarán la Gente. Una gran alegría recibirlo a Mingocho Vera y su conjunto. Así es. Y le recordamos que el próximo miércoles tendremos Chamamé de Curuzú Cuatiá. En realidad, antes Beto tenemos a Johnny y su banda de Sauce de Luna. Y después tenemos a Antonio Taibo y sus mensajeros del Chamamé. Luego estará Magdalena Otamendi desde Federación. Estarán los hermanos Gote también. Estará Juan Emenejer y Pablo Macet. Son las próximas presentaciones. Muy bien. Ya nos vamos a septiembre, ¿eh? Nos vamos a septiembre. Sí, ¿Cómo se va el año, ¿no? Pasa rapidísimo el tiempo. De Ramón Merlo, Chamarrita Costera. Bueno, chamarrita para mi mamá, que está recuperándose de una operación reciente, así que para ella, para mis hermanos, para mis cuñados, para toda la familia, y para Elida y Alfredo Martino, que están escuchando desde la colonia también, así que vaya este tema para todos ellos. ¿Cómo no? Con gusto. Mingocho Vera y su conjunto en nuestro norte de Arriano y la gente. Chamarrita, chamarrita de Entre Ríos, chamarrita de las costas, de los paisajes floridos, qué lindo
llegar pa'l rancho, cruzando montes floridos. Seguro estará mi amor esperando nuestro nido. Cuando voy en mi canoa, alegre cruzando el río, pienso en tus ojos, mi guaina, yo te amé acorta el camino. Pienso en tus ojos, mi guaina, y se me acorta el camino. Chamarrita costera, el tema que pertenece a Ramón Merlo, Mingocho Vera y su conjunto, nuestro norte entrerriano y la gente. Mirá lo que vamos a escuchar de Tarragó Ross, al otro lado de la tablada. Eso. Si pueden usar Pucay, no hay problema, ¿eh? Vamos a escucharlo. Vamos, Mingocho. Al otro lado de la tablada está llegando la barba que gusta del chamamé. A Cristina y la Valdés con sus polleras cortitas, parece dos canastitas, se mezclan con su vaivén. De la tablada, Mingocho Vera y su conjunto, y mientras él actuaba en pantalla, vemos con imágenes del dron del Multimedios, imágenes del complejo termal de nuestra ciudad. Hermosas imágenes. Ahí es donde están los peces. Ahí sí, claro, tenés razón, en el lago artificial. Y vos sabés que muy cerca de ese lugar, en el predio de La Rural, el próximo domingo, vamos a festejar el Día del Niño. Así es. De 15 a 18 horas, invitación para todos los niños que nos estén mirando y escuchando con sus familias. Habrá inflables, juegos, entretenimientos. Y vos ya encargaste un caballito de plástico. También, chocolate, facturas. ¿Y sabés un detalle? Transporte, el transporte urbano colectivos, ida y vuelta, gratis. De todos los barrios. Gratis, de todos los barrios, y la entrada al predio, por supuesto, totalmente libre y gratuita. De Tarragó Ross, La pena del acordeonista. Eso. Thank you.
Al llegar la tardecita de sencillo me he montado, después de haber trabajado todo el día sin parar. Llego al rancho a descansar y a tomar un cimarrón. Viene el pan con chicharrón recién sacado del horno. Allí se forma el entorno de gurises a mi lado. Y aunque esté medio cansado, siempre pulso el acordeón. Y así saco campo afuera las penas del corazón. Vera y su conjunto. Vayan preparando dos temas más porque ahora vamos a hacer el sorteo. Nos claro. queda tiempo. Bueno, a ver, va sacando el numerito. ¿Cómo no? Vamos a extraer a ver a quién le damos suerte. La mano todo, por favor. El número favorecido, 332. 332. 332. ¿Quién lo tiene? Quién. Muy bien, Pedro. Adelante, por favor. 325. 325. El 325, ¿quién lo tiene? A ver. Muy bien. Felicitaciones. Ahí está. Gracias. A usted, caballero, por acompañarnos. 332. Gracias, 332. Muy bien. El amigo Cardoso. Le guardo aquí, caballero, su obsequio. Felicitaciones. 332. ¿Quién tiene el 332? 332. Ahí. Bien. 339. 339. A ver. ¿Ya está? Felicitaciones. Queda un obsequio más. Muy bien. Muchas gracias. A vos por venir. Gracias, querido. Y un numerito más, Beto. Los próximos invitados desde Sauce de Luna. Johnny y su banda. ¿Qué número tenemos ahí? 327. 327. 327. 327. ¿No? ¿Quién lo tiene? ¿Alguno de los músicos? Muy bien. Acá te dejamos, Germán, el obsequio de la joyita. A ustedes. Bueno, estamos con tiempo para dos temas, muchachos. Han preparado Con el alma a Bañé, de Ramón Merlo, y después, Flaco. Y vamos a recordar dónde van a estar los próximos compromisos del conjunto. A ver, Flaquito. Omar. Bueno, vos no dedicaste a nada. San Roque. En San Roque. El 25 estamos en primero de mayo, aniversario. El 26, fiesta de la mandarina. Ah, el 24 de mayo. No se me olvide de Mangangá, por favor. Claro que me van a llevar todos los regalos, pues sí, señor. Lo que pasa es que justo es el día del cumpleaños del Flaco y no quiere pagar el asado. Ah, esa es la razón, claro. No, pero colaboren todos, no hay problema. A la canasta. Y el 2 de septiembre en San Ramón. ¡Epa! Y después ya no vamos más para adelante, pero... ¡Qué bueno! De a poco... La verdad es que tiene muchas actuaciones, ¿no? ¿Tres? Gracias a Dios estamos con mucho... trabajo y gracias a los amigos, gracias a la amistad que tenemos, la unión claro. que hace la fuerza, dijo, y nos la aflojamos nomás. Muy bien. Y lo tenemos al Toto Tigre, a Germán. Un saludo grande a Benjamín. Benjamín tuvo que dejar por razones de trabajo. Benjamín Muñoz. Un saludo grande para él, nuestro amigo. Muy bien. Para él entonces. Bueno, vamos a seguir entonces. De Ramón Merlo con El alma a Bañé. Andando la huella de estos grandes musiqueros,
que se jugaron enteros defendiendo el chamamé. Chamorro, Isaco, Montiel, Tarragoso, Comarola, Ramón Merlo, Medina, Dimota, Damasio, entre tantos otros, dejaron para nosotros su alma a Bañeé. El saludo de Hugo Galmarelo y familia desde Federación para ustedes. Y los felicita también. Bueno, chicos, ustedes saben que tienen tiempo para seguir tocando. Tenemos tiempo para dos temas más. ¿Sí? Como ustedes están acostumbrados a los bailes a seguir tocando. ¿Sí? Hay música y charlamos para rato. Poco hoy. Claro. Los menchos de estancia, y es cosa que sale cierto, y de un solo manotón agarras entre el montón una galleta collera, es seguro y comprobado que pronto de acollararse. Si la galleta es crudona, te tocará una rubiona, fiera pero cogotuda. En cambio, si es quemadita, ha de ser una negrita, esas bien morrocotuda. Bueno, ¿con qué se van a despedir? Ahora sí, agradecerles. Mingocho, muchas gracias. Desearles éxitos en este 2018. Bueno, muchas gracias, Marisa. Muchas gracias por la invitación. A ustedes. Y bueno, quiero agradecer al amigo Germán, que se integró a nuestro grupo. Uno de los grandes valores que tenemos en nuestra región. Sin duda. Y además, Lutier. Él tranquilamente podía tener su grupo, pero él eligió estar con nosotros. Qué lindo. Así que nosotros muy agradecidos y muy contentos. ¡Bravo! Y bueno, un saludo para toda la gente de Villa Rosario, ¿no? A mi esposa Lorena, a mis nenes que están acá, a Romania, a Cecilia. Y bueno, y para mi vieja que debe estar mirando también. Seguro. Así que toda la gente de Federación, que tengo muchos parientes, de la verbena, que justamente le vamos a pedir con la verbena. Ah, muy bien. Así pues que se lo dedicamos para toda esa zona. Me permitís, se lo voy a dedicar a tu mamá, que la conozco de hace muchos años, de cuando Mingocho era un niño. María. Y para María, siempre. Y
nocturno cielo y sus estrellas que brillan en la inmensidad, con un entorno que huele a fiesta y una acordeona que lentamente se hace notar. Hay bailanta en la verbena y allí mis penas voy a olvidar.